Muy buenas noches, gracias por estar acompañándome en este tiempo especial de Lunes de Poder. Recuerda que este y todos los lunes estamos conectándonos a las 8 de la noche para darte una palabra que se puede traer en este inicio de semana ánimo, esperanza y confianza en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Mi nombre es Rolando Riveros y hoy quiero compartir contigo este tiempo edificante a través de la palabra del Señor. Quiero recordarte, si puedes en este momento poder enviar ese link que está ahí, si estás ahora mismo en vivo, podrías comenzar a apoyarme siendo un evangelista explosivo, enviando ese link a algunas personas que conoces. Por favor, no lo hagas masivo. Siempre es bueno poder llegar a las personas que tú consideres son personas que Dios ha puesto en tu corazón y de seguro a través de una pequeña conversación decirle tienes algunos minutos para que escuches una palabra y puedas enviarle ese link a manera de un acto de amor, de un acto de hermandad con ella o con él, y creo que de esa manera vamos a ser un poco pertinentes con lo que el Señor quiere hacer. Así que primero agradecerte muchísimo por conectarte a esta hora de la noche. Si estás en vivo y estás en directo conmigo, sé que vamos a tomar este tiempo para disfrutar. Si estás en la red social de Facebook o de Instagram, bienvenido. Realmente hoy la iglesia llega rápidamente porque podemos unirnos a través de la tecnología. Así que Centro Bíblico Internacional abre las puertas y ensancha su visión a través de los medios de comunicación para poderte llevar una palabra que edifique tu vida y tu corazón. Hoy sé que, bueno, el Dios inquietó mi corazón con una palabra y creo que va a ser pertinente para ti en este momento. Gracias por conectarte y gracias por estar compartiendo este link. Antes de iniciar, quiero recordarte dos cosas interesantes que puedes hacer. La primera es poder dejar tus comentarios. En la cajita de abajo tienes en tu plataforma digital, sea en Facebook o sea en Instagram, ahí hay una cajita abajo que dice comentarios y puedes dejarnos tu comentario. Si estás en vivo, puedes ingresar al chat y también saludar. Al igual, no solamente dejar el comentario, sino al finalizar este en vivo, podrías regalarle un like, una manito arriba en la parte inferior. Esto nos ayudaría muchísimo a que el algoritmo en el cual se leen las plataformas digitales pueda leer este contenido como un contenido que puede ser multiplicado o visto. Y de esta manera se hace un poco más relevante en las plataformas digitales para que alguno pueda observarlo. Muy bien, quiero saludar a Kelly Vidal, gracias por estar conectada desde temprano, a Gilly, también a Berenice, Dios te bendiga. Gracias a Shirley Osorio, a Helvan Tamayo, por lo menos los que estamos ahora mismo conectados en las redes de YouTube. También a los que están en Instagram, quisiera saludarles, pero en este momento tengo un problema y no he podido ingresar a YouTube, a Facebook, pero les lanzo un abrazo virtual y les bendigo en el nombre de Jesús. Bien, hoy en la mañana el Señor hablaba a mi corazón y puso esta palabra. Me dijo, voy a regenerarte, voy a regenerarte. Y buscando en el diccionario, esa palabra que se escucha un poquito fuerte, voy a regenerarte, encontré en sus dos significados. El primero dice que es poner una cosa deteriorada o gastada en un buen estado. Es decir, que todo aquello que ha perdido o a través del tiempo se ha deteriorado o se ha desgastado, él lo restaura, o sea, lo pone, lo ajusta en su buen estado.
Otra definición es hacer que una persona abandone hábitos o conductas que se consideran perjudiciales moralmente. Me llama la atención porque quiero enseñarte, o mi intención es llevarte a que esta palabra regenerar es importantísima tenerla en cuenta como creyentes. Gracias, Alan Salazar, se acaba de conectar. También a Danilo Francani, bueno, así dice, Francani. Y Belkis Padilla, un abrazo cordial para ustedes que se conectan. Les invito a que también puedan invitar a otros amigos o personas que puedan unirse. Entonces, hablar de regeneración o de regenerarme, que eso fue lo que Dios habló a mi corazón, definitivamente tengo que tener claro algo. El pasar los años, el vivir en la tierra puede traer desgastes en nuestra vida emocional y físicamente. Sufrimos un desgaste. Hace algún tiempo fui a donde el odontólogo y encontraron que mi parte inferior, mi mordida, se está desgastando. Todo porque estoy usándola permanentemente. Tal vez mi mordida hoy en mi dentadura inferior sufre un pequeño desgaste. Creo que también emocionalmente nos podemos desgastar. En la medida que nos hacemos un poco más adultos, pasamos por la etapa donde un amor puede desgastar nuestro corazón. También puede una relación de amistad, al cabo rato de pronto la relación matrimonial, al haber fricciones, se va desgastando, se va deteriorando. No es malo, y voy a decirte el concepto por qué. Y creo que todo cobra un desgaste o un deterioro. Y definitivamente Dios me decía hoy que es normal que lo que se usa se desgaste. Y eso te lo voy a repetir. Es normal. La vida del creyente, cuando somos hijos de Dios, no permanecemos en un frasco de cristal. Creo que el podernos enfrentar ante diferentes situaciones diariamente, esto produce o provoca en nuestro interior desgastes. Pero el Señor me dijo que la palabra de hoy era voy a regenerar, es decir, voy a poner todo en buen estado. Recuerdo un día que yo tenía un Renault 12 en el año 90, creo que era el año 90, sí, 90-91. Un Renault 12, no sé cuántos son de la época del Renault 12, y era un carro muy particular, buenísimo ese carro. Pero recuerdo que el carro sufrió un desgaste en la rótula o en la esférica. Y yo no hice nada. Yo dejé que el carro siguiera funcionando de esa manera. No hice el cambio pertinente. No fui responsable con que sabía que le estaba pasando y simplemente no lo hice. No lo quise hacer. Y recuerdo que esto provocó no solamente un desgaste en la rótula que ya estaba dañada, sino que comenzó a dañar la tijera, es decir, los bujes, también la balinera del rodamiento y desalineó la rueda. Para los que de pronto no conocen de mecánica, de pronto un detalle, un cambio a tiempo ha podido evitar un gasto mayor en todo el proceso. Tal vez esa rótula en ese entonces podía estar en 8.000, 7.000 pesos, pero cuando vinimos a ver los buques, la balinera, la llanta, la alineación, y de pronto aún creo que también algo en la dirección,
esto causó un daño mayor, un costo mayor. Y creo que como ese Renault 12 que me servía para desplazarme y era una bendición para mi vida, de igual forma nosotros en nuestros roles, como padres, esposos, como jefes o empleados, como estudiantes, como novios, como esposos, vamos a sufrir un desgaste natural en nuestras relaciones, en lo que hoy Dios ha puesto a nuestro alrededor. Y no está mal ese desgaste, simplemente que ese desgaste nos va a llevar a poder poner la mirada donde tenemos que ponerla y hacer los cambios que necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque el Señor quiere siempre restaurar nuestras vidas. Nadie está completo. Él dice en su palabra que Él perfecciona la obra que hay en nosotros. Esto quiere decir que la obra terminada no está. Pero todos los días, todas las semanas, todos los meses y cada año podemos poder crecer en áreas. Y para esto es muy importante no dejar que las cosas se deterioren al interior de nuestra vida. Yo no sé si a alguien le estoy hablando y Dios necesita que tú le prestes mucha atención a tu corazón, a tu propia vida, porque fácilmente puede entrar en un deterioro donde no solamente seas dañado tú, sino posiblemente el ambiente en el cual tú te encuentras también se ha afectado. Hemos encontrado, he visto, que una relación puede dañar el ambiente en una casa, en un hogar. Si uno de tus hijos en ese momento de la vida se está portando un poco mal, está siendo un poco inquieto a su edad de juventud o en su etapa juvenil, tal vez está explorando ciertas cosas, tal vez no se está portando muy bien, hay ciertas desobediencias, pueden existir ciertos enfrentamientos. Estoy poniendo un solo caso para decirte que puede esto ocasionar en el resto del hogar un ambiente también que puede dañar si no se arregla. Entonces no solamente está el enfrentamiento de un papá con un hijo, sino que ahora ese enfrentamiento también de pronto puede estar con la mamá. La mamá sufre cuando ve un enfrentamiento entre padre e hijo. Y el padre, cuando va a trabajar, entonces va con una cabeza o con un corazón dolido. Y tal vez dentro de su trabajo, lo que sucede en casa, no solamente que está afectando a una madre también, a un hermano, sino que también al salir de su entorno, llega a su trabajo y posiblemente también puede afectar. ¿Y dónde nace todo? En que necesitamos que Dios arregle o ajuste o regenere aquello que se desgastó. Y mi oración para mí hoy es que puedas identificar qué cosas consideras que al pasar los años se han visto deterioradas. Una relación, una amistad, aún tu misma vida sentimental, tu misma vida devocional, tu misma vida con el Señor, con el servicio. Quiero que identifiques qué cosas posiblemente has visto que se han desgastado. ¿Por qué? Porque hoy Dios quiere regenerarlas. Así que quiero que hoy puedas concentrarte en esta palabra, porque Dios va a regenerarte. Y esta palabra parece fuerte, pero lo que quiere es ajustar, volver algo a su estado original. Encontré un texto donde Dios habló a mi corazón de esta palabra, regenerar. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 21 al 24. Estamos hablando de la creación y estamos en el punto donde el Señor toma a Adán
y de su propio costado saca a su esposa o a la mujer. En el original también dice la varona de él, de su propio ser. Versículo 21 del capítulo 2 de Génesis dice que entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró las carnes de su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, dice, hizo una mujer y la trajo al hombre, se la presentó. Dijo entonces a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Versículo 24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y entonces serán una sola carne. Me hice esta pregunta. Ojalá puedas tomar nota, porque para poderte regenerar, para poder poner todo en orden, para poder volver todo al estado original, hay algunas cosas que Dios te va a enseñar. ¿Qué necesito para regenerarme? ¿Qué necesito para entrar en el estado original? Para todos aquellos que se conectan, una vez más, gracias por estar aquí y permíteme bendecirte con esta palabra. Regenerar. ¿Qué necesitas para ser una persona a la cual Dios quiere regenerar o poner nuevo? ¿Ok? Alinearte, ponerte nuevo. Número uno, necesitamos el silencio. Hacer silencio es muy importante. He aprendido, en el silencio hay una muy poderosa bendición. Si usted nota el versículo 21, dice que Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán. Mientras este dormía, hizo una cirugía. Creo que he escuchado por ahí algunas mujeres que sacan este texto y dicen que Dios puso a dormir al hombre para que éste no opinara, porque opinan, los hombres opinan mucho. Yo diría que sí, eso es cierto. No solo el hombre, estamos hablando del ser humano. Nos caracterizamos porque hablamos demasiado. Cuando quiero decir hablamos mucho, no le damos tiempo a nuestro oído de hacer el trabajo que tiene que hacer. Cuando queremos regenerarnos, cuando queremos que Dios actúe en nuestras vidas, cuando queremos que una relación, sea con tu esposa, sea con un hijo, sea con un jefe, sea con el mismo Dios, cuando quieres que Dios ponga en orden tu vida, tienes que aprender a hacer silencio. Adán, no, Dios no podía hacer lo que tenía que hacer en su vida, traer esa poderosa bendición, si definitivamente él no es sedado. Y a veces necesitamos entender que el silencio es algo importante en la vida del hombre. Cuando te digo que estamos acostumbrados a hablar, es porque estamos acostumbrados de pronto a poner nuestras políticas, a decir lo que nos parece, a dar nuestros puntos de vista. No está mal, pero pienso que necesitamos ser más oidores y de pronto aprender a cerrar más la boca. En estos últimos años he hecho ese ejercicio. Necesito escuchar más que hablar. He descubierto que en la medida que yo hago silencio, cosa que me pasaba con mi hijo mayor, en la medida que van creciendo, ellos van exponiendo sus razones y posiblemente
sin querer, yo no estaba escuchando lo que él quería decir. Porque mientras yo quería hablar, mi oído no atendía lo que su corazón quería decirme. Te voy a contextualizar esto. Muchas veces entramos en momentos de choque. Y en ese momento, si tú logras hacer silencio, si tú logras, y eso es un trabajo que necesitamos hacer, cerrar tus labios y dejar que tu corazón pueda ser el que escuche el corazón de la persona, tú por encima del error o de las malas cosas que él esté diciendo o que ella quiera decir, tú vas a encontrar la verdad que hay oculta detrás de esas palabras que él o ella están diciendo. Es necesario hacer silencio, es necesario callar. Cuando esto comienza a suceder, el Espíritu Santo te va dando la convicción de qué es exactamente lo que la persona verdaderamente quiere decirte. A veces por hablar y hablar no sabemos realmente expresarnos. Pero todo aquel que quiere regenerarse debe aprender a escuchar, debe aprender a callar, debe aprender a abrir su oído. Y nos pasa mucho cuando queremos ir a la palabra. Muchas veces leemos la palabra y comenzamos simplemente a hablar. Queremos pedir, queremos decir cómo nos sentimos delante de Dios, cosa que está bien. Pero creo que llega un momento donde tú necesitas escuchar lo que Dios va a hablar a tu corazón. Porque a través del oído, a través del poder escuchar, es que tú vas a poder regenerar pensamientos. Vas a poder regenerar actitudes. Vas a poder poner en orden o aquello que se ha sido desgastado, vas a poder renovarlo. Ahora, hablamos demasiado. Opinamos mucho, hacemos mucho ruido y definitivamente a veces no podemos entender lo que Dios quiere decir o lo que alguien nos quiere decir. Puedes entender cada vez que puedes cerrar tus labios. Definitivamente Dios te va a dar la habilidad para poder entender, va a poder escuchar. Mira, Santiago en el capítulo 1, versículo 19, él aconseja eso a la iglesia. Dice, mis queridos hermanos, tengan presente algo. Todos deben estar listos para escuchar y tardos para hablar. Todos deben estar prestos para abrir su oído, pero tardos para abrir sus labios. Proverbios capítulo 10, versículo 19 dice que hablar mucho es de tontos. Otra versión dice que hablar mucho te lleva a pecar. Es lógico. Entre más hables, mayor probabilidad de cometer errores y de decir lo que no quieres decir. También dice, pero saber callar, versículo 19 del capítulo 10 de Proverbios, saber callar es de sabios. Es importante que entendamos que para regenerar nuestro corazón necesitamos hacer el ejercicio de hacer silencio. Si logras cerrar tu boca, si logras refrenar tu lengua, entonces vas a desatar el sentido del oído. Y en el nombre de Jesús, tu oído se va a regenerar porque vas a poder entender exactamente lo que esa persona quiere decirte, que tal vez no sabe comunicarlo, pero vas a poderlo entender porque Dios te va a regalar el sentido para que puedas entender. Ahora, número dos, solamente hay que aprender a escuchar y cerrar nuestros labios, sino que también necesitas dejarte atrapar por el Señor. Necesitas dejarte atrapar.
Si lees el versículo 21 y 22, vas a encontrar esta palabra: Jehová tomó, Jehová tomó. Dos veces lo dice. Y dice: Jehová tomó al hombre y le hizo una mujer una mujer que le trajo al hombre. Si notas, él lo tomó. ¿Usted se imagina que el Señor estuviera detrás de Adán, convenciéndolo de lo que iba a hacer? A veces, si a ti te dicen lo que va a pasar, no te vas a dejar. Muchas veces me pasó a mí. Yo sabía que una inyección puede traerme bendición y salud, pero yo, al ver la puya, no siento alegría, no siento placer, siento es ganas de salir corriendo. Y me pasó muchas veces. Muchas veces dejaba que las inyecciones aún se pasaran. No me dejaba coger. Aunque yo sabía que eso traería salud para mí, era más fuerte mis nervios, era más fuerte mis deseos o mis emociones que el poder someterme y dejarme tomar y que me inyectaran. Creo que es importante dejarnos vencer por el Señor. Es importante que tú le des la oportunidad a Dios de poder hacer algo por tu vida. No nos dejamos muchas veces de Él. Conocemos y sabemos que Él es bueno, que su misericordia es perfecta, que su amor es eterno. Sabemos cuántas promesas Dios tiene para nosotros, pero a veces no nos dejamos conquistar, a veces no nos dejamos tomar de esa palabra. A veces somos como un jabón, se nos resbala, nos salimos de las manos de Dios. Somos muy escurridizos en el momento de obrar como Él quiere que obremos. Somos muy escurridizos, se nos olvida las promesas que Él nos ha dado. Se nos olvida que necesitamos dar pasos de fe y confiar en Él. Se nos olvida. Pero es importante dejarte tomar por el Señor. Cuando Adán se dejó tomar por Dios, Dios hizo una cirugía perfecta. Y de su propio costado trajo a la varona, trajo a su compañía, que en ese momento no la tenía. En ese momento, si tú lees todo el contexto del pasaje, vas a encontrar a un hombre trabajando, poniéndole nombre a todas las cosas, viendo la creación que Dios le ha dado, y ahora él tal vez preguntándose: ¿y para mí qué va? ¿Para mí qué hay? Y llega el momento donde él se deja tomar. Porque es allí, en los momentos donde tal vez no hay respuestas, donde quieres encontrar una solución, donde quieres que Dios obre a tu favor, pues es allí donde definitivamente Dios lo quiere hacer en ti y a través de ti, pero necesitas dejarte tomar de él. Y creo que así como Adán fue tomado, fue la primera cirugía que han hecho en la palabra de Dios, en la Biblia, es la primera cirugía donde abren su costado. Yo creo que de la misma manera Dios quiere hacer en nosotros cirugías que puedan restaurar aquellas cosas que pueden estar dañadas o deterioradas en nuestro interior. Si no nos dejamos alcanzar por el Señor, si no dejamos que nuestro corazón tenga esa cirugía, y no es una cirugía única, es una cirugía diaria, es una cirugía constante, es una cirugía que realmente necesitamos poner en manos de Dios para que la haga. No existe alguien como Dios que pueda hacer la obra milagrosa que en sus manos hay. Dios quiere hacerla en ti, Dios quiere hacerlo en mí, pero definitivamente, si tú y yo no ponemos de nuestra parte, por más que Él desee hacer las cosas, no podrá hacerlas. Lo puede, porque es Dios.
pero Él quiere contar contigo y Él quiere contar conmigo para poder hacer ese cambio. Así que la palabra de hoy no solamente es que a través del escuchar o a través de el silencio vamos a ser restaurados, porque cuando hacemos silencio podemos escuchar, sino que también nos dejemos atrapar por el Señor. Dejemos que el corazón sea conquistado por Él. Jeremías, en el capítulo 20, me gusta esa expresión que da en el versículo 7. Dice él, me sedujiste. Él le dice al Señor, y yo me dejé seducir. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso es eso! Cuando podemos entender, como este hombre de Dios, este profeta, Señor, tú me sedujiste y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. ¡Qué palabras tan hermosas! Yo recuerdo que fueron muchas las personas que me hablaron del Señor. No sé cuántas personas han tratado de hablarte de las cosas que tal vez no están bien. Y créeme que fui demasiado esquivo. No me dejaba convencer de nadie. No me dejaba. Mi mamá siempre llevaba a alguien de la iglesia para que comiera con nosotros un fin de semana o tal vez una vez en el mes. Siempre tenía gente que conocía la palabra de Dios y la invitaba a la casa, todo con el fin de que nosotros fuéramos seducidos por la palabra. Pero no, siempre yo era distante y me alejaba cada día más. Y puedo decirte que mientras me alejaba o mientras mi corazón se volvía duro, no encontraba la plenitud, porque la plenitud no estaba en lo que yo quería hacer. Pero en el día que yo le entregué mi corazón al Señor, el día que abrí mi corazón y dejé que Dios obrara en mí, le di el permiso, pues comenzó a hacer la cirugía desde adentro, a transformar mi ser desde adentro. ¿Cómo lo hizo? Lo ha podido hacer el día que mi madre llevó a un pastor o un evangelista o un maestro, pero nada de esto fue posible, ninguno de ellos pudo convencerme, pero el Señor fue el único que lo pudo hacer. Así que si hoy estás en un momento difícil y sientes que las situaciones no le encuentras una salida, hoy yo te voy a invitar a que puedas dejarte atrapar por el Señor, dejarte guiar por Él, dejar tu forma o tu forma de ser, dejar de ser tan fuerte y tal vez bajar un poco tu cabeza y permitirle al Señor, al Espíritu Santo, que obre en ti. Cuando Adán se quedó quietecito y no habló, entonces Dios comenzó a hacer lo que tenía que hacer en él y trajo la bendición más grande que Adán pudo tener. Fue su esposa. Estoy seguro que hay cosas que Dios quiere hacer en ti y a través de ti, pero en el momento que Dios entre a lo profundo y pueda restaurar aquello que tal vez está dañado o deteriorado en ti, permítele al Señor que haga esa cirugía. Permítele a Dios que entre en tu corazón y permítele que Él comience a hacer esa obra. Si no te dejas, si no lo permites, Él pacientemente va a ganar tu corazón, va a ganar el espacio y tarde que temprano vas a tener que estar vencido. Así lo dijo Jeremías, me venciste, fuiste más fuerte que yo. Hoy declaro sobre tu vida, hoy declaro sobre tu casa, hoy declaro sobre la vida de tus hijos, Dios es más fuerte. Dios es más fuerte que tú. Dios será más fuerte que cualquier situación y finalmente nos va a cambiar. La tercera cosa que veo para poder ser regenerados no solamente es el silencio, no solamente es dejarme alcanzar por el Señor,
sino también el poder reconocer. Necesitamos reconocer. En el versículo 23 dice la palabra: dijo entonces Adán, esto es, huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta mujer es hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Sabía usted que Adán no había visto una mujer, no había visto un ser humano igual a él? No había visto durante todo el transcurso de su vida hasta ese momento, no había visto. Había visto animales, todas las especies, había visto el mar, los ríos, montañas, toda la vegetación, pero no había visto algo tan trascendente como su esposa. Así que él pudo reconocer. Y esa palabra es, él pudo examinar y pudo identificar. Y esto me lleva a que necesitamos permanentemente reconocer, examinar e identificar. Así como Adán pudo hacer un stop para decir, wow, qué cosa más sorprendente la que Dios ha hecho en mí, a través de mí, necesitamos tomar tiempo y reconocer qué cosas buenas Dios está haciendo a favor tuyo. Muchas veces siempre estamos pensando solo en las cosas negativas y nos llenamos nuestra mente de todo lo negativo, todo lo malo que está pasando alrededor nuestro, las cosas que hacen falta, los logros que no hemos alcanzado, el dinero que no ha llegado. Y creo que todas estas cosas de una u otra forma nos llevan a un desgaste. Pero una de las cosas que puede ayudarte a renovar tus pensamientos, tu corazón, es reconocer. Primero reconoce que necesitas más de Dios. Reconoce que no puedes solo. Reconoce que en medio del proceso que vives, Dios está obrando. Reconoce tus debilidades. Reconoce que eres débil. Toma tiempo para analizar y reconocer que necesitas hacer cambios. Cuando no tomas tiempo para examinarte, cuando no tomas tiempo para hacer un stop y mirar qué cosas están bien, y darle un aplauso y darle gloria al Señor, entonces tu vida entra en un vacío, en una constante de inconformidad. También tienes que tomar tiempo para revisar las cosas que tal vez no están del todo bien. Así como hay cosas que son buenas y que no las ves por estar pendiente de las malas, también hay cosas que no están tan bien, pero que puedes en ese momento mirar qué necesitas hacer para mejorarlas. Y creo que es importante tomar tiempo tanto para reconocer las cosas buenas que Dios está haciendo, las cosas que aún se te están saliendo de la mano, pero aún a Dios no se le ha salido de las manos. También necesitas reconocer qué cosas necesitas reevaluar, qué cosas necesitas poner en orden. Y creo que cuando tomas estos tiempos, eres edificado porque puedes hacer un plan de mejoramiento, porque puedes tomar decisiones. Cuando eres más consciente, cuando tomas este tiempo para reconocer, para recapacitar, para examinar, eres más consciente, eres más sensible de los cambios que necesitas hacer. Y creo que es importante. El Salmo 139, versículo 23 y 24 dice, mira esto. El salmista dice, examíname, oh Dios. Qué lindo, ¿verdad? Y conoce mi corazón. Esto es poderoso. El salmista hablándole a Dios para que lo examine, para que lo revise, para que mire las intenciones que hay dentro de él.
Muéstramela, Señor. Conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Wow. Versículo 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Aquí veo al salmista. Veo al salmista poniendo su vida delante de Dios. Tal vez reconociendo que no es el mejor. Tal vez reconociendo que necesita que le muestre qué cosas están mal. De seguro el salmo, hay muchos salmos que alaban a Dios por la grandeza, pero este es un salmo que está diciendo: yo necesito que me mires, que metas tu lupa dentro de mí y me muestres si hay en mí algo que debe ser mejorado. ¿Quieres que tu vida entre en una constante regeneración? Número uno, aprende a callar. Cuando haces silencio, vas a poder escuchar de la manera correcta. Número dos, recuerda, déjate atrapar por el Señor. Déjate vencer. Baja tus manos y deja que Dios tome el control de tu vida. Deja que Él te atrape, pues Él tiene y Él sabe qué es lo que está necesitando. Y lo tercero, aprendamos a reconocer. Aprendamos a reconocer que Él es Dios y nosotros somos simplemente ovejas de su prado. Entreguémosle nuestra vida totalmente para que Él nos la ayude a revisar, para que Él le meta esa lupa y podamos ver qué es lo que está pasando dentro de mí, qué es lo que no ha permitido que yo pueda alcanzar esa bendición. Así que necesitamos orar y permanentemente dejar que Dios haga el checklist para podernos llevar al destino y al futuro que Él ha prometido. Cuando te montas en un avión, esos previos minutos antes de volar hacen todo un chequeo para que el avión pueda despegar. En el día, en la semana, deja que Dios te revise y deja que Él examine qué cosas necesitan hacerse cambios o regenerarse. Quiero orar por ti. Quiero orar por las personas que hoy, por primera vez, tal vez están escuchando esta enseñanza. Si estás de manera presencial en vivo, si hoy lunes estás a esta hora, quieres entregarle tu corazón al Señor, quiero que repitas después de mí esta oración, ¿vale? Dile: Señor Jesús, hoy he entendido que mi vida necesita regenerarse. Hay cosas que están desgastadas por el uso, por el tiempo. Tú las conoces. Dile: Señor, entrego mi corazón a ti para que tú lo hagas nuevo. Sé que moriste en la cruz por mis pecados y también resucitaste al tercer día para darme vida y una vida abundante. Hoy, dile, te confieso como el absoluto y suficiente salvador de mi vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si estás conmigo por primera vez y deseas que podamos atenderte, deseas crecer espiritualmente, deseas madurar, quieres que la palabra pueda ser tu alimento permanente y no sabes cómo hacer, permítenos ayudarnos. Quiero que por favor, a través del link que va a llegar, o si estás viéndonos diferido en alguna plataforma, en algún momento, en algún tiempo, ahí hay un link el cual te va a llevar a la página de nuestra iglesia Centro Bíblico Internacional. Allí vas a dar tus datos y queremos conocerte. Una persona va a poderte contactar y vamos a ayudarte en tu crecimiento. Si deseas comunicarte conmigo, escríbeme a nuestra red social en YouTube, perdón, en Facebook,
Facebook puedes conseguirme como Rolando y Lucía Riveros, o en Instagram, estoy muy activo en Instagram como Rolando Riveros. Así que si en este momento lo quieres hacer, por favor conéctate y vamos a estar en contacto. Ahora, número 2, permíteme bendecirte a todos aquellos que están hoy conectados. Y esta palabra, tal vez eres un creyente, está en crecimiento, un creyente maduro, no está de más decirte: creo firmemente que Dios va a trabajar al interior de tu corazón. Creo que todas estas situaciones que a veces vivimos por el desgaste permanente, como padres, como esposos, como empresarios, en nuestras relaciones con nuestros amigos, en el ministerio, nos vemos desgastados. Es normal y es lo que debe ser. Es lo que debe ser. Si no estás desgastado, preocúpate, porque tal vez no estás usando tu vida. Pero si hoy sientes el desgaste, te bendigo, porque eso quiere decir que estás invirtiendo tu vida. Ahora permite que Dios tome el control. A través del silencio Dios te va a hablar. A través de dejarte atrapar, Él te va a bendecir. Y a través de reconocer permanentemente y reevaluar, Él te va a llevar a un nuevo nivel. Te bendigo con todo mi corazón y quiero que ahora, si deseas dar tu semilla, tu ofrenda, si eres hijo de esta casa, si deseas en este momento dar tu donación, lo puedes hacer. Quiero que vayas a la plataforma de la iglesia, Centro Bíblico, y en donación poderlo hacer de una manera fácil, práctica y segura. De no, a través del link que te vamos a enviar por el chat, también lo podrás hacer. Muy bien, quiero darte gracias porque estuviste conmigo en esta hora de la noche y ahora bendigo tu semana. Creo que será una muy buena semana para tu vida. Y recuerda, el próximo lunes nos vamos a ver a la misma hora, 8 de la noche, aquí en Lunes de Poder. Gracias a todos los que estuvieron conectados y espero que puedas dejar tu comentario y también un like, una manito arriba, para que este contenido pueda ser de edificación para otros. ¡Feliz noche! Dios te bendiga.